Roberto Moreira, que es Roberto, Roberto, se logra el triunfo hoy, importante era el triunfo hoy. Sí, la verdad que sí, teníamos que ganar y bueno, lo importante es que sumamos a tres y estamos en la lucha con los primeros puestos. Tuviste dos de penal y las clavaste, no las desaprovechaste. Sí, como dije anteriormente, creo que buscamos siempre los tres puntos y se dio de la manera de concretar de penal. La verdad que no tuvimos muchas situaciones en el primer tiempo, pero bueno, se dio de la manera de forma de penal y bueno, pero muy contento por el triunfo y bueno, con la parte de cuerpo técnico también, porque recién vienen comenzando y hay que adaptarse rápido al juego que quiere que se juegue en el campo de juego. ¿Te mancha un poco, crees, por lo del maratón que se va, que de nomás no se tira en el segundo penal, o no de importancia para ustedes? Uno tiene que hacer su trabajo, yo la verdad que siempre voy a tirar para mi equipo y uno, el equipo rival va a tirar para su lado y bueno, en el tema de arbitraje nunca me he metido, así que uno después analizará esas cosas. ¿Y lo que sí es un hecho que hemos estado dominando todo el partido hoy? Sí, obviamente, como te dije, creo que hicimos un buen primer tiempo, por ahí no tuvimos muchas situaciones de goles, pero bueno, el segundo tiempo ya manejamos mucho mejor la pelota. Ahora, Roberto, y el tema de la salida de Diego, la llegada del Nene, ¿cómo la han asimilado? Te lo hago la pregunta a ti porque eres de los demás de experiencia y los más referentes. No, uno tiene que tratar de siempre tomar en frío un montón de situaciones. En este momento, apoyar a la parte de cuerpo técnico que viene arrancando, dar lo mejor de cada uno, porque esto es nuestro trabajo también y bueno, lo que estamos ya hace un montón de tiempo, sabemos que siempre queremos lo mejor para Motagua y siempre queremos llegar al objetivo, así que vamos a dar todo lo mejor. Sabemos que bueno, Diego también ha tenido sus cosas muy positivas acá en el club, es muy querido y ha logrado lo que ha logrado porque ha hecho muy bien las cosas también, entonces ha dejado una base importante, entonces hoy le toca al nuevo preparador físico y al nuevo técnico que la verdad que bueno, lo conocemos recién y como te dije, le vamos a dar todo nuestro apoyo para sacar adelante y poder cumplir el objetivo. Lo personal, ¿qué te ha pedido hoy el Nene, a diferencia de Diego? ¿Hay algo diferente o viene un trabajo en continuidad? Y la verdad que tuvimos 2 días nada más de trabajo que uno tiene que tratar de adaptarse rápidamente, pero bueno, lo que él quiere es que tratemos de jugar y bueno, de tener muchas situaciones de goles. Por ahí, esas cosas seguramente vamos a ir aceitando durante la semana y para el próximo partido.